Hola chavales, muy buenísimas tardes y bienvenidos un día más al canal de Tito Lord Sacram. Hoy chicos tenemos nuevo vídeo de Brawl Stars y hoy os traigo un vídeo que todos me estabais pidiendo mucho en las redes sociales. Y es que queríais saber, oye Lord Sacram, ¿por qué no tenemos ya el Brawl Pass? Pues chicos, nos faltan pocos días para poder tener la nueva temporada del Brawl Pass. Y aquí chicos, yo os lo traigo en exclusiva. Pero antes que nada, primero, deja tu like, activa campanita y suscríbete al canal si quieres ver, compañero, la nueva temporada del Brawl Pass en todos sus detalles. Y chicos, como segundo, y esto es algo que me lo han recomendado mis compañeros youtubers, y es que aquí chicos, vienen los saluditos de Lord Sacram del vídeo anterior, así que si queréis salir aquí chicos en los saluditos, comentario. Así que empezamos con los saludos. Sois chicos unos grandes, os quiero y os adoro un montón. Así que chicos, dicho esto, nos vamos para la cuenta de desarrollador, que aquí la tenéis chicos. Evidentemente esto vosotros no lo podéis ver aún, únicamente chicos lo tenemos los creadores oficiales de contenido de Supercell, pero pronto lo tendréis disponible en el juego. Así que chicos, de esta manera tendremos la pantalla cuando salga el nuevo Brawl Pass, ¿vale? Evidentemente tendremos dos modalidades. Una que será por 169 gemas, compraréis el Brawl Pass básico, ¿vale? O sea, lo que es el acceso al Brawl Pass. Y si compráis el de 249 gemas, automáticamente tendréis el Brawl Pass más 10 niveles. Evidentemente, chicos, nosotros no lo vamos a comprar porque estamos en la cuenta de desarrollador. Y una vez lo compréis, lo tendréis aquí. Básicamente, apareceréis aquí, ¿vale? Tendréis el nivel de abajo y el nivel de arriba. Nada más compréis el Brawl Pass, tendréis ya de manera instantánea la nueva skin de Darryl, ¿vale chicos? Que ahora evidentemente la probaremos aquí in-game y la veréis que es que está guapísima, está súper chibi, ¿vale? Evidentemente tendremos gemas, ¿vale? En el Brawl Pass, evidentemente tendremos gemas en el Brawl Pass. Recordar que ya se comentó en un vídeo que tenemos varias gemas en el Brawl Pass, con lo cual básicamente al final el precio te sale más o menos a 80 gemas aproximadamente, lo que es el Brawl Pass mensual, ¿vale? Si recoges todas las gemas, evidentemente. Bien, de momento vemos, no vemos ningún cambio aparente, aunque la comunidad lo ha pedido, lo ha solicitado, de que bueno, hubieran más recompensas dentro del Brawl Pass. De momento seguimos teniendo oro, seguimos teniendo cajas grandes y seguimos teniendo mega cajas, ¿vale? Tenemos el lote de reacción en el nivel 10, con lo cual me parece muy guay para la gente que le guste los emotes, ¿vale? Y hasta aquí llegaríamos a nivel 10 si compráramos el Brawl Pass más 10 niveles. Hasta aquí. Bien, ¿a qué nivel tenemos al nuevo Brawler Coronel Rufus, ¿vale? Lo tendremos, chicos, aquí simplemente a nivel 30, ¿vale? Aquí está Coronel Rufus, ¿vale? Y empezaremos a nivel, a partir de nivel 31, empezaremos con las reacciones. Y ojito, esto me gusta, que ya empezamos a tener las reacciones en el nivel 31. Normalmente las reacciones en temporadas anteriores los estábamos encontrando más avanzados, con lo cual eso me gusta. Me gusta sinceramente porque, no sé yo, hasta incluso molaría que tuviéramos la reacción, algún tipo de reacción cuando compres el brawler, cuando te consigues el brawler, que salga alguna reacción ya gratuita con el brawler. Eso para nuevas temporadas me gustaría que lo añadieran, ¿vale? Y evidentemente, bueno, y aquí seguiríamos subiendo hasta conseguir, chicos, aquí en el nivel máximo. A nivel 55 ya tendremos las primeras reacciones con la skin de Rufus Samurai Espacial o Galáctico, como le queráis llamar, ¿vale? Y evidentemente aquí ya en nivel 70 tendremos a Rufus Samurai. O sea, chicos, ojito al dato, que de momento muchos cambios no hay, ¿vale? Muchos cambios no hay aún a nivel de Brawl Pass, pero sí que ciertamente esperemos que Brawl Stars en próximos, ¿cómo os diría, chicos? En próximos eventos y próximas temporadas tengamos el nuevo, el brawler mucho antes, ¿vale? O sea, no a nivel 30, yo diría a nivel 15. Estaría guay. Y luego, pues, más cositas y más regalos dentro de la compra del Brawl Pass. Eso sería lo que yo pediría dentro de lo que es el,
el Brawl Pass, chicos. Y ya una vez dicho esto, chicos, una vez dicho esto, nos vamos a ir directamente a la cuenta de desarrollador otra vez y vamos a jugar con la nueva skin de Darryl, ¿vale? Que lo tenemos aquí, evidentemente, y vais a poder ver, chicos, aquí todo el movimiento. Mirar el... ¡Oh, es una pasada! Es una pasada, chicos, para hacer una... Es que mirar. Esto se ha quejado muchas veces la comunidad de que las skins de Darryl no tienen ese... Su ataque principal es muy básico, ¿vale? Lo del tema de los perdigones y tal es muy básico. Así que bueno, sinceramente está bastante guay. Ahí me ha salido mal el tiro, ¿vale? Me pongo a hablar y es lo que pasa. Entonces, chicos, mirad la skin, lo guapa que está, los disparos. Es que es guapísima esta skin. Es que es guapísima. Este tío me está siguiendo. Este bot. A ver, los bots los han mejorado bastante. O es que yo soy muy manco. Una de las dos. Puede ser dos opciones, ¿vale? Entonces, mira, es que está. Creo que es, chicos, de las skins de Darryl que más me van a gustar, ¿vale? Que, chicos, evidentemente la tendré disponible nada más salga el nuevo Brawler. Perdón, el nuevo Brawl Pass, chicos. Vale, ahí tenemos un tick. Vamos a por él. Y nos lo comemos con patatas, ¿vale? Evidentemente un Darryl contra un tick. Vale, tenemos Darryl contra Darryl, Darryl versus Darryl. Ven aquí al centro. Ven aquí. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven. Vale. Me he quedado corto. Me faltaba un poquito más. Ven aquí. Eso es. Me lo hago. Vale, y partida, chicos. Con esta pedazo super skin de Darryl. Está guapísima, chicos. Esta pedazo de skin. Así que, chicos, aquí habéis tenido en exclusiva el nuevo Brawl Pass, la nueva temporada, y hemos jugado con la nueva skin de Darryl. Una pasada literal. Así que, chicos, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo, que le dejéis un buen like si ha sido así. Y sin nada más, nos vemos en el próximo vídeo, torneo, sorteo, sneak peek, vídeo de contenido. Chao, hasta luego, sacramillos. Os quiero, oh mamá. Feel the power of music.